De la Iglesia Católica aquí en el departamento del Guaviare, de la Pastoral Social del Guaviare y también por la parte de la Confederación Episcopal de Colombia, que envió como su delegado de la Comisión de Conciliación Nacional para el departamento del Guaviare. Ellos presentaron allí una iniciativa en 11 puntos que han identificado como los nuevos mínimos de reconciliación y paz. Estos puntos y todos estos insumos que se han recogido en diferentes regiones, exactamente en 32 regiones del país, pues se espera que se sirvan como insumos en la propuesta para la construcción de las políticas públicas para la reconciliación, la paz y también para que sirvan de insumos en las mesas de negociaciones con los grupos alzados en armas. Vamos a escuchar lo que nos manifestaron en rueda de prensa el obispo del departamento del Guaviare o de la diócesis del Guaviare, Monseñor Nelson Jair Cardona. También estuvo allí Víctor Pérez, delegado de la Comisión de Conciliación Nacional, y el sacerdote Freddy Eduardo Vanegas, director de la Pastoral Social del Guaviare, quienes, pues, ellos en una charla con los medios de comunicación dieron a conocer, pues, todas estas iniciativas. La Iglesia del Guaviare, como saben, sobre todo los que llevan mucho tiempo en el territorio, ha sido siempre protagonista en las búsquedas de la paz, en todos los brotes de violencia, en todas las reediciones de la violencia que ha existido. En los últimos meses, pues hemos estado pendientes y atentos a lo que se nos pueda pedir desde el gobierno nacional en los diálogos que han estado haciendo con lo que nosotros conocemos como las disidencias o el Estado Mayor Central. Pero como son unos diálogos, perdón, que todavía tienen cierta volubilidad, por lo tanto todavía no hemos actuado de modo directo. Sí lo ha hecho la Comisión Nacional, la Comisión de Conciliación Nacional sí lo ha hecho desde la parte central, acompañando los diálogos que hasta ahora se van haciendo. Hemos estado siempre atentos y bueno, en los últimos meses sí hemos estado muy atentos a escuchar las comunidades campesinas que han venido a pedirnos, y es una cosa bonita de ellos, a decirnos, necesitamos que la Iglesia nos mantenga en la esperanza, porque estamos perdiendo la esperanza. Entonces, durante estos tiempos en que todavía no hemos actuado de un modo directo en los diálogos con con el Estado Mayor, sí hemos estado escuchando a las comunidades campesinas. Aquí de esta charla se habló de los mínimos de reconciliación y paz. Expliquémosle un poco a nuestros oyentes y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, ¿esto qué significa? Desde hace varios años, la Comisión de Conciliación Nacional ha venido haciendo unos trabajos regionales para escuchar a las personas, para hacerlos sentir importantes en el desarrollo de políticas de paz. Y obviamente la Iglesia es la que lleva todo eso que la gente nos dice, la lleva a las mesas. Como esta comisión tiene como misión poder participar justamente en los altos niveles de ese tipo de reuniones, entonces todo lo que ellos han escuchado lo han llevado allá. Allí quisiera darle la palabra al representante de la comisión para que también él nos diga un poco en qué ha consistido todo esto. Un trabajo que se ha hecho juicioso en todo el país. Hemos llegado a las 32 regiones del país precisamente preguntándole a las personas qué es lo mínimo que se necesita para pensar en una reconciliación y una paz verdadera en el territorio. Y con esta pregunta, a través de los diferentes liderazgos, porque hemos tenido presencia de líderes sociales, líderes pastorales, población LGBTIQ+, de otras creencias de fe, pero buscando precisamente esa reconciliación como tal de todas las personas. En este trabajo histórico que ha venido haciendo la Iglesia y que en este momento, digamos, a través de los mínimos de reconciliación y paz, viene liderando la Comisión de Conciliación a través de la con todo lo que tiene que ver con el apoyo de los señores obispos y la Conferencia Episcopal de Colombia. Es un trabajo que generó unas líneas en la cual las personas, digamos, piden salud, piden que se les garanticen los derechos, piden todo lo que tiene que ver con reforma agraria integral y diferentes mínimos de reconciliación que ya fueron entregados a muchos de los alcaldes, concejales, diputados electos para poder influir en lo que tiene que ver con la creación de políticas públicas en pro de esta reconciliación y paz del territorio. Dentro de todo ese trabajo que se viene realizando,
ustedes como Comisión la Reconciliación y la Paz, han escuchado a todas esas personas, han recorrido esas diferentes regiones, pero aún quedan haciendo falta todavía más aportes de la sociedad para seguir construyendo ese trabajo o seguir realizando más mínimos que quedan haciendo falta todavía, o esos son todos los mínimos que han podido conseguir. La realidad social siempre cambia día con día. Las necesidades de las personas, digamos, en el año 2010 cuando se hicieron los primeros mínimos, al año 2020 cuando se plantearon, digamos, estos mínimos, son diferentes. Las necesidades después de una pandemia, después, digamos, de todo lo que tiene que ver con la migración, también diferentes, surgen diferentes grupos armados. Las necesidades cambian y asimismo la Iglesia Católica entiende y acompaña a la comunidad y si se necesita hacer otra renovación de mínimos en el futuro, seguramente se va a hacer. Porque la idea de la Iglesia no es que con esto ya vamos a solucionar todos los problemas del país, sino que esto es un proceso que la Iglesia lo ha venido llevando históricamente y que la Iglesia no desfallece en cuanto a seguir buscando el tema de reconciliación y paz. Siempre que se habla de paz, la Iglesia va a estar abierta, digamos, a poder trabajar. Ahora, ustedes se preguntarán, y bueno, y también de San José del Guaviare y del departamento se hicieron propuestas. Justamente aquí tenemos también al Padre Freddy, que podrá decirnos qué se hizo brevemente y también cuáles fueron los grandes aportes de nuestras comunidades. Una de las grandes problemáticas en nuestro Guaviare que lo afrontan los campesinos es el tema de la formalización y legalización de tierras. La mayor parte de nuestro territorio está en zona de reserva forestal, tema de ley segunda, y son problemáticas que los campesinos todavía no logran solucionar. Por eso también una petición de los campesinos ha sido esa, que se permita o que se ayude a subsanar esos problemas de formalización y legalización de tierras, en lo cual también la Iglesia, la Pastoral Social, la Cooperación Internacional, pues ha venido contribuyendo. También en nuestro contexto, por ser un territorio de población indígena, de población afro, pues también se incluyeron como nuevos mínimos que se les escuche más, que se les tenga más en cuenta. Son algunas como de las características muy propias de nuestro territorio que ahora en esta renovación pues se han incluido también en estos mínimos. Yo quisiera preguntarles cuáles han sido las metodologías o las estrategias que se ha utilizado para ese acercamiento a los diferentes grupos poblacionales para ser incluidos en el territorio. La Iglesia tiene afortunadamente la posibilidad de estar dentro de las comunidades. Aquí en el Guaviare tenemos presencia en medio de nuestros pueblos originarios. De hecho, tenemos la parroquia personal indígena Santa Laura Montoya, que nos permite conocer de primera mano sus necesidades. Tenemos además la educación rural dispersa, que nos permite estar en los sitios más alejados del territorio. Y justamente desde allí, entonces, esa metodología que fue empleando la Comisión de Conciliación, pues tuvo la gran posibilidad de estar allí. Entonces, que nos cuenten ellos mismos cómo fue esa metodología para, digamos, poder congregar lo que ya la Iglesia realiza en medio del territorio. Precisamente, como nosotros venimos trabajando en diferentes departamentos del país, nosotros no podemos llegar a todas las comunidades. Pero gracias al apoyo económico de la Conferencia Episcopal Italiana, sí hemos podido traer gente de las comunidades a San José del Guaviare, pagándoles transporte, pagándoles hospedaje si es necesario, porque la idea es poder tener representantes de diferentes partes del territorio, no solamente de San José del Guaviare, porque si no estaríamos hablando de unos mínimos solamente de San José del Guaviare, estamos hablando de algo regional, y es porque hemos traído gente de diferentes partes del territorio, diferentes líderes, incluso representantes indígenas, en este caso también hemos tenido, para poderles preguntar todo lo que tiene que ver con los mínimos de reconciliación y paz. Y en la metodología se ha trabajado el tema de, primero que todo, saber cuál es la problemática actual del territorio y cuáles son las soluciones que de los diferentes territorios se plantean. También se ha trabajado en la construcción de unas líneas base que son exactamente las que estamos entregando hoy.